Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy les presentamos a Humberto Bustince, profesor catedrático de la Universidad Pública de Navarra y Premio Nacional de Informática, un experto a nivel mundial en todo lo que concierne a la inteligencia artificial. Entre otras cuestiones, le preguntaremos si alguna vez las máquinas van a sustituir a los hombres. Además, hoy en La Muga hablaremos de cine, del ciclo internacional Cine y Mujeres, que va a tener lugar próximamente en los cines Golem de Pamplona, con una de las proyecciones que destacamos como Miquele, un documental sobre la transexualidad en nuestro país. También, por supuesto, nos fijaremos en la cartelera de este fin de semana, en las mejores películas que tendremos la oportunidad de ver, entre otras, Mejor que Nunca, una película protagonizada por la oscarizada Diane Keaton, una comedia de una mujer que vive en una residencia de ancianos y que monta un equipo de animadoras. Pero también veremos la película Antes de la quema, El sótano de Ma y X-Men Fénix Oscura, en un día en el que nos vamos a preguntar si somos lo que pensamos, una cuestión que plantearemos al experto en motivación personal y escritor Leonardo Resano. Comenzamos. Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo. Y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car. Del no es no a calificar a Javier Esparza de traidor. El PSN insiste en que no va a dar su apoyo al regionalista para ser el próximo presidente de Navarra. Respuesta contundente del PSN a la propuesta que Javier Esparza hacía ayer a Pedro Sánchez. Yo creo que Esparza tiene matrícula de honor en alta traición. Nos lo hizo a nosotros en el 2012, se lo hizo a Pedro Sánchez en la moción de censura y se lo hizo también en los presupuestos al no votarlos. Y ayer se lo hacía nuevamente esa traición a sus propios socios del Partido Popular y de Ciudadanos. Por lo tanto, Esparza no es creíble, Esparza no va a ser presidente de esta comunidad y, por supuesto, lo reitero y lo vuelvo a decir, el Partido Socialista de Navarra no va a dar los votos para que Esparza sea presidente. Lo decía el secretario de organización tras reunirse hoy con Podemos. Los socialistas siguen buscando los 23 apoyos. Insisten en que hay sintonía con Ferraz y que no ha habido toques de atención tras la reunión de ayer con Groabay. No nos han trasladado ningún mensaje negativo. Yo creo que el PSOE y el PSN es lo mismo. Que hay una mayoría social en Navarra que quiere que el bloque de izquierdas la lidere, que el Partido Socialista la lidere. Y vamos a estar a la altura y no les vamos a fallar. Con Podemos, dice Alzorriz, ha habido sintonía en priorizar las cuestiones sociales, en buscar acuerdos para los ayuntamientos e incluso en la conformación de la mesa del Parlamento. Los socialistas se postulan para presidirla. Nosotros queremos que la mesa del Parlamento refleje el liderazgo en el gobierno del Partido Socialista y el conjunto y esas fuerzas que aglutinarán o que estarán alrededor de ese liderazgo. Una reunión que el PSN ha calificado como distendida, comprometida y en tono de lealtad. Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo. Y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con uno de los científicos más relevantes del mundo. Él es natural de Ujue y destacamos su procedencia porque nada más pisar la entrada de Navarra Televisión se ha encontrado con nuestra compañera Paula Fernández, con el equipo del Tiramillas, y le ha dicho cuánto le gustó el programa que hicieron juntos en Ujue. Humberto Bustince viaja por todo el mundo, pero hoy recala en nuestro programa, algo que agradecemos muy especialmente para una persona con una agenda tan apretada.
apretada y de corte internacional. Humberto Bustince, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias a vosotros por invitarme y darme la oportunidad de estar aquí. Decir que me gustó mucho el programa de Tiramillas y que creo que con todo el problema de la desertización de los pueblos, etcétera, o despoblación, mejor dicho, pues que me parece una buena labor el dar a conocer la que se está haciendo en todos los pueblos de Navarra. Vamos a recordar un poquito en imágenes ese encuentro del programa allí en tu vivienda, en ese lugar, ¿no? Que como se suele decir, te vio nacer. Donde sabemos que tienes raíces muy fuertes y donde muchas y muchos vecinos de Ujué te saludan con cariño y se sienten muy orgullosos de tu carrera, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso de ser de Ujué y además sentirme querido por la gente de Ujué, o sea que es muy importante. Nos alegramos. Enhorabuena por ser Premio Nacional de Informática, entre otros premios. Mira, nunca me gusta empezar un diálogo y cuando me han dado algunos otros premios diciendo citas, pero en este caso ayer me dijeron una que me hizo mucha gracia y que es verdad, que es que el éxito viene después de ir de fracaso en fracaso con mucha alegría y optimismo. Eso lo dijo Churchill. Y pensando en mi trayectoria, dices, hombre, desde que se puso informática aquí hasta actualmente ciencia de datos, pues ha habido mucho sinsabor. Pero siempre ha habido una cosa, mucha ilusión, mucho esfuerzo y ganas de trabajar. ¿Qué te sedujo de los ordenadores y de la informática hace 30 años? Siempre. Yo hice ciencias físicas en Salamanca y recuerdo que en aquellos momentos aprendí a programar casi, se puede decir, con las tarjetas perforadas. Siempre estaba, digamos, en lo que era en ese momento la avanzadilla de la programación, un poco de electrónica, pero yo iba por física teórica pura y dura. Enseguida me di cuenta que, bueno, el trabajo en mecánica cuántica era un poco complicado y me di cuenta que todas las herramientas matemáticas o modelos matemáticos y físicos eran muy aplicables a toda la tecnología que se nos había, toda la nueva ciencia que se nos avecinaba de ciencias de la computación, inteligencia artificial, etc. Y digamos que desde ese conocimiento de ciencias básicas, pero muy importante, yo he ido pasando por nuevos retos informáticos que iba a aplicando todo lo que conocía y yo creo que desde el principio me interesó la informática. Aprendí a programar en Ujué, además me acuerdo, venía de Salamanca y en Ujué me ponía a hacer programas en un código máquina muy especial y demás, y luego iba a Salamanca y cuando me dejaban hora para meter mano al ordenador ya estaba, pero estamos hablando de hace 40 años, o sea, que hace muchos años ya. Bueno, y hoy asistimos, por ejemplo, entre otras noticias, a esa guerra tecnológica, esa guerra fría entre Estados Unidos y China por el 5G, ¿con qué consecuencias? Terrible lo que está pasando. Entonces, yo creo que el problema entre China y Estados Unidos nos está llevando a que no se estén haciendo las cosas bien desde el punto de vista de legislación y sobre todo desde el punto de vista de ética y de cuestiones filosóficas. Europa, que está intentando meter algo de cordura, está perdiendo la guerra porque ahí lo que van es a ver quién puede más, quién va a ganar más. Claro, el poder combinar distintas tecnologías con el 5G, etcétera, hace que la batalla ya sea todo vale. Entonces, en ese todo vale, las cuestiones morales y sobre todo éticas y el tratamiento de los datos individuales y el cómo te conocen a partir de los datos, cómo aprenden a cómo escribes tú, con quién te relacionas, qué ideologías tienes, totalmente controlados, todo lo que son los datos es terrible. A mí cuando me hablan del problema de la inteligencia artificial, pues Stephen Hawking, etcétera, y una serie de científicos pusieron el dedo en la llaga, pero sobre todo es el manejo y la manipulación que se está haciendo de los datos y no hay una legislación correcta. Tengo que decir que gracias a las nuevas titulaciones de la Universidad Pública de Navarra, que hace 2 años se han empezado a poner y demás, en estas nuevas titulaciones ya hay asignaturas de ética. Creo que es fundamental la filosofía, la ética, la moral en estas ciencias. Es necesario. Claro, porque ¿quién pone los límites o cómo se ponen los límites? ¿Dónde acaba la posibilidad de seguir avanzando y controlando? Mira, ¿no? Europa sí que lo está intentando y de hecho es que en el último plan estratégico europeo de inteligencia artificial que se presentó en octubre y noviembre del año pasado, luego se ha hecho el plan estratégico nacional, pero por ejemplo en el plan estratégico europeo y en el nacional ya se ha impuesto una cantidad de dinero para cuestiones éticas y morales. En particular creo que me parece que es a partir del 2020
2021 cada año se van a dar 20.000 millones de euros para inteligencia artificial y una parte muy importante es para temas, digamos, éticos. Uh-huh. Es fundamental. Pero eso es Europa. Pero cuando entra una guerra todavía mucho peor que la guerra espacial que hubo en los años 60, 50, etcétera, entre Estados Unidos y la Unión, la URSS en aquel momento, aquello era totalmente distinto. Ahora hay una guerra terrible donde las cuestiones éticas son terribles. De hecho, es que hace menos de una semana apareció en toda la prensa mundial que en San Francisco iban a quitar las cámaras de reconocimiento de personas por la calle. Pero en China eso es habitual y se llega a la situación donde te detengo porque mi sistema informático me dice que usted va a cometer un delito dentro de 3 días. Eso está pasando todo en China. China, sí, ¿no? Sí, es el tsunami, exacto, de la investigación. Exacto, porque tienen mano de obra muy barata, porque están a la última. Es algo terrible. Sí, uh-huh. Sí, sí. Bueno, seguimos adelante y vemos robots en las imágenes. Es una pregunta, desde luego, muy sencilla, ¿no? Y casi sabemos la respuesta, pero ¿prescindiremos de muchos hombres, de muchos trabajadores o trabajadoras en favor de los robots, al menos en algunas áreas, sí, de trabajo? Sí, sí, pero vamos, yo soy en estas cosas siempre en la ciencia de naturaleza optimista, porque he conocido a mucha gente y sé que la gente es buena de entrada. A ver, nos van a quitar todos los trabajos repetitivos, es decir, todas las cadenas de producción donde se hacen trabajos repetitivos o todos los temas, por ejemplo, de lo que puede ser prótesis, etcétera, ese tipo, los trabajos repetitivos van a desaparecer absolutamente, lo cual es bueno porque vamos a tener un sector de población donde ya no va a estar en cadenas de producción y vamos a tener más oportunidades. Pero nacerán nuevos trabajos e incluso muchos de los que hay ahora, digamos que mejorarán. Tenemos que centrar mucho en todo lo que es la atención a la educación, a la sanidad, a la tercera edad, etcétera. Todo eso nos va a, digamos, a favorecer muchísimo. Pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que modificar los sistemas de, digamos, de educación que existen actualmente. No creo que una población sea tanto mejor cuantas más carreras universitarias estudien sus miembros. Creo que hay que formar a gente, me da igual, desde FP a formación básica y a la universidad, gente con talento, gente que sea capaz de cambiar y adaptarse a distintos trabajos, de distintas naturalezas y que sean capaces de aprender por sí solos. Entonces, tenemos un reto muy importante ahí. No nos quedará otro remedio, ¿no?, que ajustarnos a esta realidad que ya se impone. ¿Y la dependencia emocional a las máquinas, Humberto? Bueno, una cosa es la dependencia emocional a las máquinas. Esa pregunta me gusta mucho más que la simulación de la dependencia emocional que ya empiezan a hacer las máquinas respecto a nuestros sentimientos y sensaciones. Eso hay que tener mucho cuidado. Yo pongo como ejemplo en todas mis charlas un artículo que apareció en una revista muy importante hace un año aproximadamente, donde se había cogido las fotos que habían subido todos los usuarios de Estados Unidos, de ciertos estados de Estados Unidos, a Instagram. Todos adolescentes. Y se hizo un sistema para predecir los posibles casos de depresiones que iban a ocurrir. Y se acertaba con un 98-99% de probabilidad de aciertos, ¿no? De pues fulano de tal, en estas condiciones tal, 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 ha tenido o va a tener una depresión en tal tiempo. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado con todo lo que son redes sociales, todo lo que es dar datos. Insisto, siempre, no consiste en dar datos, en decir Humberto Bustince, natural de Ujue, edad tal, nació tal año. No, 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 es que aprenden de cómo escribes, con quién te relacionas, qué nivel social tienes y si haces deporte o no haces deporte. ¿Cómo qué tipo de comidas también, tienes? ¿No? Todo, por todo. Ejemplo. Y es que incluso ya se sabe qué partes de tu casa utilizas con más frecuencia. Se puede saber si tú en casa realmente trabajas mucho más de lo que piensa la gente porque estás más horas delante del ordenador. O sea, que no tenemos libertad total. Exacto. Por estamos eso digo, muy vigilados. Exacto. El tema de los datos es, a mí cuando hablan de robots no me preocupan. Los robots se comunicarán entre ellos con datos o con lo que es la palabra COBOT, etcétera. A mí lo que me preocupa es quién tiene los datos, quién manipula los datos y qué legislación hay que hacer para que esos datos sean correctos. Curiosamente, y meto aquí el gazapo, en medicina se está haciendo muy bien. Por ejemplo, en España o en Europa, los datos son anónimos 100%. Pero es que sales del mundo de la medicina, que cada vez que vas a hacer un proyecto sobre ictus, etcétera, que trabajamos mucho cáncer de colon, etcétera, nosotros, en cuanto sales, te encuentras con que no hay legislación y que te están utilizando vilmente. Es que aprenden de cómo escribimos.
Atención, ¿eh? Sí. Esto la verdad que produce cierto miedo y cierta zozobra, ¿verdad? Sí. Sé que en alguna de las conferencias, profesor Bustince hace referencia al complejo hospitalario de Navarra, precisamente en el área de cardiología y en todo lo que tiene que ver con los números, con el Big Data. Tenemos la gran suerte, de verdad, en las universidades o en los complejos. En toda la sanidad, ahora ya sabes que hablamos de IDISNA, que agrupa tanto a la pública como a la privada, digámoslo así. Tenemos la suerte, por ejemplo, en el complejo hospitalario de Navarra, yo es que me quito el sombrero cada vez que paso. Los médicos son una especie aparte. O sea, yo creía que trabajaba mucho hasta que me he relacionado con ellos, porque tienen asistencia hospitalaria normal, X pacientes, tantos a la hora, y después, claro, si surge un caso nuevo que no controlan, tienen que estudiar ese caso y aparte incluso hacen investigación. Entonces me veo, tengo que dar las gracias a gente, seguro que me dejo a mucha gente, desde Ruth Vera en temas de oncología y cáncer de colon, a Roberto Muñoz Arrondo, Ivonne Jericó, es que hay muchísima gente de todo el grupo que está en el tema de urgencias, etcétera. Entonces, que son personas que te ponen delante todos los datos, van cogiendo datos y empiezas a hacer proyectos con ellos de una gran importancia. Lo mismo podría decir de Osasunbidea y de mucha otra gente. Sí, las máquinas pueden leer el pensamiento. En eso estamos, curiosamente. Siempre cuento ya en plan anecdótico. En el 2015 fui a un congreso a Nápoles y allá presenté una generalización de una cosa que nosotros hacemos muy bien en el grupo de inteligencia artificial y razonamiento aproximado de la Universidad Pública de Navarra, que yo lidero, que es fusionar datos. Somos muy buenos en el tema de fusión de datos para que luego la máquina pueda tomar, digamos, una decisión. Entonces presenté allá una generalización matemática bastante curiosa y se acercó una persona que había trabajado en el cerebro, en el mapeo del cerebro en Estados Unidos, pero que ahora estaba en el Tecnológico de Australia. Me dijo, mira, utilizando el caso general que tú has empezado, nosotros, para predecir si una persona está pensando mover la mano derecha o izquierda, es decir, mover algo sí o no, estamos en ese punto, que nadie piense que estamos más avanzados, pues no pasamos del 61% de aciertos. ¿Te importa que empecemos a trabajar con tus generalizaciones? Y a partir de ahí, durante 2 años, estuvimos todos los martes y todos los jueves a las 6 de la mañana en la universidad, en colaboración con Taiwán, Australia y nosotros. Y con las últimas técnicas conseguimos el 82-83%, pero es para gente que es consciente, no me vale, porque a veces levantas falsas expectativas. Gente, por ejemplo, con Alzheimer no puede ser. Gente que tiene dificultades para comunicarse, digamos, pues sí que se le puede preguntar algo siempre que sea sí o no. Eso nos ha permitido luego el trabajar con sistemas de ayuda a minusvalías muy fuertes, como para dar de comer a enfermos que no pueden moverse. Tienes un robot que lo has programado primero y entonces con el pensamiento dices, empieza a funcionar y dame agua, sí o no. Y entonces funciona en ese entorno. Estamos obteniendo bastantes buenos resultados, pero no hacemos más que trabajar en algo que la telefonía está intentando hacer y que yo creo que en 5 o 6 años lo veremos: apagar y encender el teléfono móvil con el pensamiento. Ahí se está invirtiendo mucho dinero las grandes compañías. Pero bueno, lo de leer el pensamiento va por ahí. Por quizá ahora, la próxima que entrevista, nadie... apaguemos el móvil pensando que lo tenemos que apagar, porque estamos en la tele, ¿no? Sí, pero bueno, que nadie piense todavía que podemos leer. No, simplemente son cosas de sí o no y después de mucho entrenamiento. Sí. Profesor Bustince, las llamadas de diferentes universidades de todo el mundo al despacho, a su despacho, a tu despacho, Humberto, son múltiples después de conseguir además tantas distinciones. Pero Humberto Bustince se mantiene aquí en Navarra. ¿Qué tiene Navarra también en todo este campo de la innovación digital para que un profesor de tu nivel, de su nivel, se mantenga aquí? Yo creo que al final uno aprende a lo largo de la vida las cosas que realmente le hacen feliz. A mí me hacen feliz, evidentemente, mi trabajo, mi investigación, que lo puedo desarrollar aquí. No necesito grandísimos laboratorios. Probablemente hace 10 años o 15 o 20 años te hubiera dicho me voy y me hubiera cogido la maleta y tal. Incluso estuve tentado de irme a Estados Unidos con una oferta muy especial. Pero a día de hoy no me hace feliz mi familia, me hace feliz todo mi entorno, el trabajo, el grupo de investigación que ha costado tanto hacerlo, mi marido, etcétera. Entonces, todo eso me ha hecho
muy feliz. Y al ser feliz aquí, pues no necesito moverme. Viajo mucho, me soportan bastante. La semana que viene empiezo ya un montón de viajes por Estados Unidos, Austria, etcétera, etcétera. Pero me siento muy a gusto y muy contento. Sí. Humberto Bustince me decía al principio, cuando le he dicho si conseguirá quizá, ¿por qué no? Porque así me lo han dicho otros expertos, el Nobel en su área. No hay Nobel, sino que hay premio Turing. Sí. ¿Y no, está no, cerca o no? No. Eso ya son palabras muy, muy mayores. Hay personas muy preparadas y con aportaciones mucho más importantes que la mía. Entonces yo creo que yo estoy muy feliz con todo lo que he conseguido. Te comentaba antes y te vuelvo a decir, el éxito ha venido, o sea, yo he tenido una serie de reconocimientos que me han hecho muy feliz. El primero de ellos, y lo quiero decir para que quede bien claro, ¿sí? fue que me nombraron caballero de honor de la Orden del Culto Divino en Tafalla, ¿sí? y a partir de ahí todo fue creciendo. De ahí, bueno, pues tuve una serie de premios al mejor trabajo en ingenierías publicado en el año 2015, que eso fue la bomba. Acto seguido, la Cruz de Carlos III Noble, teniendo en cuenta que soy de Ujué, con el corazón de Carlos II en Ujué, bueno, pues su hijo, la cruz y tal. Y el año pasado me ocurrió una cosa muy curiosa que al principio no daba crédito, y es que, bueno, pues fui incluido en la lista de los 6.000 científicos de todas las áreas más referenciados del mundo, Clarivate Analytics. Y entonces empecé a recibir ofertas de trabajo alucinantes, o sea, pero de mucho prestigio, mucho dinero, de sitios importantes. Decidí que me quedaba aquí, y el Premio Nacional actual a toda una trayectoria en informática, yo creo que en parte es consecuencia del estar en Clarivate Analytics, o sea, esa lista fue fundamental. Bueno, un hombre, un profesor, un catedrático enamorado de lo que hace. Por cierto, ¿conseguiremos enamorarnos de una máquina en vez de un hombre o una mujer? A ver, mira, como he visto que luego vais a hablar de cine, a mí me gusta, me parece muy larga y toda la historia de la película Inteligencia Artificial de Spielberg, me gusta simplemente porque plantea un dilema, y es, la máquina se enamora de, o sea, digamos, adquiere sentimientos, el niño, pero los que no estamos preparados para ello somos los humanos. Entonces, yo creo que cuando hablamos de sentimientos, las palabras son complicadas. Se están haciendo avances en simular sentimientos, pero a día de hoy yo lo veo imposible. Preferimos la piel. Preferimos la piel, sí, desde luego. Humberto Bustince, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer conocerte de cerca, escucharte y tenerte aquí gracias. En nuestro programa, que sabemos además que ves cuando puedes. Sí. De hecho, gracias. Es que ayer estuve viendo y vi a mi nuevo rector, Ramón Gonzalo, que tengo que decir que hemos nombrado un equipo buenísimo. Muchísimas gracias, de verdad. Enhorabuena por ese premio y por todo el trabajo realizado y el que vendrá. Gracias y hasta pronto, Humberto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nosotros hacemos ahora una breve pausa después de conocer parte de la obra y de la trayectoria de este hombre tan interesante, con tantísima proyección internacional. Hacemos una pausa y seguimos hablando de cine, porque nuestro crítico también está muy atento a lo que acaba de comentar el profesor Bustince. Luego lo comentamos con Fermín Martínez.